Bueno, pues aquí estamos, en otro directo más. Seguimos confitados, se nota, en el pelo, que no puedo ir a la peluquería. Bueno, se puede ir pidiendo cita, pero bueno. Hola, Lovelin, ¿cómo estás? Estamos esperando aquí un poquito a que, bueno, poco a poco vaya viniendo gente para escuchar a Mitchell y a... Mira, estamos aquí haciendo pruebas para luego, para como luego vamos a seguir la charla. En Facebook estamos haciendo pruebas de última hora, como siempre. Por eso he venido un poquito tarde y ya veo a Mitchell. Mitchell, ¿tú me ves? Pero no te oigo. Vale, pues nada. En breve estamos aquí charlando. Hola, ya oímos a Mitchell aquí. Vale, Mitchell, pues entonces ya, mira, ya veo que aquí funciona todo. Perdonad, perdonad, son las cosas de la tecnología. Por aquí funciona todo para la charla de Facebook. Mira, aquí estamos los tres. Y nada, pues os muteo por aquí y nos vemos en Instagram. Bueno, vamos al lío. Gracias a todos por estar aquí, a los cientos y cientos de personas que estáis aquí en Instagram esperando a Currito y a Mitchell. Vela, José Antonio Vela dijo ayer que juntar estos dos era como juntar Goma 2 y TNT juntos. He creado un grupo en Instagram, perdón, en WhatsApp para charlar y organizar todo esto y ya los cuchillos volaban entre los dos. Yo me he reído mucho, se lo enseñé a mi mujer y nos estábamos partiendo el culo. Además, claro, nosotros somos castellanos, que somos bastante más secos. Mi mujer es polaca, o sea, que es más del norte todavía. Y estos andaluces, y pues no, nos partimos el culo. Pues estoy muy contento de tener aquí a estos dos, porque la idea surgió un poco en plan coña con More. Estábamos hablando con Antonio Morenilla, otro videógrafo que tuve hace unas semanas por aquí. Y dijimos: ¿por qué no juntamos a Currito y a Mitchell? Que los dos. Su trabajo es diferente, sus clientes son completamente diferentes, pero los dos tienen unos clientes muy concretos, muy concretos. Entonces me parece súper interesante pues saber un poquito, ¿no? Cómo consiguen esos clientes, cómo llegan a ellos y cómo es su forma de trabajar con ellos. Entonces, nada, Mitchell está por aquí, le voy a invitar, a ver, como siempre, si vierais cómo lo tengo esto para ver cómo invito a Mitchell, a ver si soy capaz. A ver. Ya se lo he enviado la invitación. Hola. Ahí lo tengo. ¿Qué tal, Muy Mitchell? buenas. Bien, bien, aquí estamos. Oye, pero Total, aquí. si es verdad que te ¿Sí? has ido a maquillar y a peinar y todo. Sí, que va, tengo que ir. Estaba de coña. Ya. Que estos días que estaba haciendo charlas y eso, así en vamos, directos, pues por ejemplo, el otro día que estuve con Manu Sanabria, que es director de cine, y el sábado anterior con Carlos Terón, también estábamos todos como, tú por lo menos estás afeitado, pero ellos con unas barbas así, con el pelo a lo loco, a mí se me nota más que estoy calvo. Yo lo que tengo coraje es que a todos los que os invito tenéis pelo. Tengo que invitar a alguno que esté como yo. Sí, pues yo tengo aquí una buena entrada también. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás llevando todo esto? Bien, tío, ahora mismo un poco embotado porque estaba ahí con los niños, con las tareas, los deberes, que lo van haciendo solo, pero hay que estar ahí con ellos Claro. Tío, y no está uno ya para tanto deber y tanta matemática y tanta historia, ¿sabes? Y bueno, pero bien, bien, lo estamos llevando bien. Ellos están encantados, los niños están. No les importaría estar 2 o 3 meses más así, ¿sabes? Que con el confinamiento, ellos tienen sus horarios, su PlayStation, esto, lo otro, y están encantados. Así que. Y yo bien, porque tenía trabajo atrasado que editar y me está viniendo Claro. bien para ponerme al Es día. Además, que me voy a. En 10 años es la primera vez que me voy a poner al a día, que voy a poner empezar una. eso pensé Sí. yo dije, me va a venir fenomenal porque tenía, bueno, yo terminé, me dio tiempo a terminar una boda y empecé otra.
y ya no podría editar más, porque como yo hago entrevistas y eso, ya tenía casi apalabradas la siguiente. Vamos, ya estaba justo cuando empezó todo esto, estaba quedando con unos novios para hacerles las entrevistas para el siguiente vídeo. Y tenía que estar editando un vídeo, pero a cuenta de los directos, a cuenta de también el podcast, que ya aprovecho y meto la publicidad del podcast Alchemist, que hacemos con... Bueno, es sobre los oficios ocultos del cine y está súper guay, pues no me da tiempo a hacer nada. Y tengo ahí la boda y me está provocando estrés, que no me pongo con la boda a editar. Pero entre que hago los carteles que os he mandado, los pongo en las redes. Ayer estuve toda la tarde con la página web. Te quita mucho tiempo. Sí. Pues nada, cuéntame un poquito cómo te metiste tú a ser videógrafo o cómo acabaste aquí. Bueno, yo supongo que mi historia no será muy diferente a la de muchos de nosotros, ¿no? Porque eso desde pequeñito ya, yo me acuerdo que tenía mi madrina en concreto, ¿no? Venía de vacaciones con una cámara y tal, y wow, ¿sabes? Que desde pequeñito tenía esa atracción hacia lo que son todas las tecnologías, pero sobre todo las cámaras y cámaras de vídeo, cámaras de fotos y tal. Y bueno, poco después empecé ya muy pequeñito con, no sé, 14 o 15 años, estaba en la televisión local de mi pueblo. Empecé haciendo bodas para una empresa del pueblo también. No para mí, evidentemente. ¿A qué edad? ¿Más o menos? Yo no sé decirte exactamente, pero 14, 15 años por ahí. ¿Y ya hacías las bodas con 14, 15 años? Un poquito más adelante la boda. Primero empecé con la televisión local y luego ya fui metiéndome en bodas, sí. Joder. Televisión local, hacíamos directo, todo esto te estoy hablando, empezamos con cámaras VHS, ya luego las i8, en fin. Tú conoces el tema. Sí. Y nada, y luego estuve otro tiempo desconectado hasta que en el año 2006, creo que fue, me compré una cámara y un ordenador y empecé por mi cuenta a montarme hasta hoy. Es que investigar, bueno, leyendo un poco tu web y por ahí viendo cositas, vi que ponías en la web, a no ser que no esté actualizada, que llevabas 10 años haciendo bodas. Que me parece bueno, muy... Realmente llevo más, llevo desde muy joven, pero bueno, con la empresa, ¿no? Como estoy ahora, ¿no? Ah, vale. Vale. Pero llevo toda la vida haciendo bodas, no para mí, pero sí, desde pequeñito. ¿Y cómo empezaste? O sea, ¿por qué te decidiste a hacer bodas? Bueno, pues, ¿por qué me decidí a hacer bodas? Porque estaba en la televisión local y lo que había, sí, es lo que había. A ver, intenté entrar en imagen y sonido a estudiar y tal, pero no, por falta de puntuación, por las distancias no pude. Y bueno, y la forma más rápida y más de esto que tenía más a mano era hacer bodas. Y bueno, y ahí me lié hasta hoy. Entonces, ¿cuántos años llevas haciendo bodas? Pues ya te digo, desde con la empresa como estoy ahora, con mi cuenta, desde 2006-2007. Pero antes llevaba ya un porrón haciendo bodas para no para mí, sino para otra empresa. No sé decirte cuántos años exactamente, yo tengo mala cabeza. Pero sí, yo también soy malísimo para eso. ¿Y qué recuerdo tienes de, así como tu primer trabajo que hiciste, o primer vídeo, quiero decir? ¿Lo recuerdas o no? Claro, y lo tengo por ahí. ¿Te refieres a mi primer vídeo? En general. Es que yo, por ejemplo, yo sí que me acuerdo que lo he contado más veces. A mí me empezó todo esto también por un tío mío que tenía una cámara de VHS y cuando íbamos al pueblo, pues para tenernos entretenidos hacíamos telediarios y nos grababan telediarios. Y esos fueron mis primeros contactos. Y luego también recuerdo que casi en COU o en tercero de BUP o algo así, un trabajo, yo creo que era de religión, lo hicimos con un vídeo, montando de VHS, o sea, de VHS a VHS, o sea, graba para, así lo hicimos. Entonces, yo tengo recuerdos que los primeros vídeos que hice por mi cuenta, así ya solo, que no era para la empresa a la que trabajaba, eran vídeos que les regalaba a mis amigos que se iban casando, o familiares, y eran... me acuerdo mucho que siempre tiraba de humor, ¿sabes? Me aprovechaba para, no sé, meter ahí sonidos de algo gracioso, cosas así.
Y ya luego, bueno, ya luego me puse un poquito más en serio en cuanto vinieron ya a contratarme gente para que le hiciera el vídeo de boda, pero lo que recuerdo era eso, mucho cachondeo, regalándole vídeos a mis familiares y amigos y así empezó un poco todo, ¿no? Y cuando empezaste por tu cuenta a hacer vídeos, ¿cómo eran esos vídeos? Quiero decir, a lo que yo quiero llegar es que ahora, actualmente, haces vídeos, vamos a decirlo así, para la clase alta, ¿no? Más o menos. Pero quiero saber cómo empezaste. Si ya ¿Cómo empezaste ahí empecé? en el top. No, 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 que va, tío, no, no, que va, que va. Yo siempre lo he dicho muchas veces por aquí y siempre lo comento con los compañeros. Cuando estuvimos en Revolución, que vino Ray Roman Sí. en Barcelona, ¿qué año fue? Ah, no sé. ¿2012? ¿2012? No, 2013, ¿no? No tengo ni idea. Yo soy muy malo también. Bueno, pues ahí tú estabas también, ¿no? Sí. Ray Roman decía que porque nos reíamos, ¿no? Nos mirábamos el uno al otro. Claro, este vive en Miami, este, ¿qué coño? No es lo mismo estar en Miami que vivir en Sevilla o en Málaga. Y claro, él decía, bueno, ¿y qué pasa? Que aquí en España no hay bodas de más lujo, que hay de que. Y entonces pensé, digo, bueno, pues aquí en la Costa del Sol tiene que haber un cliente diferente al que hay aquí en Sevilla, ¿no? Que me puedo encontrar aquí en Sevilla y me puse por ahí a. ¿Y por qué no? No digo, ¿por qué no llegar a ese cliente? Entonces, pues, enfoqué mi página web a la Costa del Sol, la traduje al inglés y tal, y empecé a chuchar por ahí, ¿no? A meterme por ahí. Me llegó una boda al cabo de mucho tiempo. Pero, Y ya, pues. ¿y qué hiciste? ¿Ponías en la web eso, bodas Costa del Sol? ¿Tú hablas inglés? ¿Hablabas inglés entonces? Nada, nada, nada. No, en serio. Nada. Y sigo siendo malo hablando inglés. Joder. Bueno, pues ya nos contarás cómo lo haces para editar los vídeos, entonces. Pues bueno, ya, no, ya son varios años y ya sí. O sea, el problema lo tengo para expresarme, Ya. ¿vale? Expresándome quizás me cuesta un poco. Una videoconferencia me siento. Ya soy tímido de por sí, entonces. Pues me cuesta un poco, cada vez menos, pero. Verás que ya son mucho tiempo, muchas bodas hechas y ahora no. A Es la que hora de editar no tengo. A la hora de editar no tengo me problema. río porque llegan por ahí comentarios. Primero ha puesto, supongo que será Antonio Domingo, que fue en el 2011. Yo, 2011. sí, yo tendría más pelo. Y Currito dice que dejes en paz de pescar por aquí, mamón, te dice. Y entonces, sí, entonces, perdona que te he interrumpido, que ¿cómo lo haces para editar entonces? Si no. No, no, al principio pues tenía la ayuda de mi pareja, ¿no? Ah, Que vale. ella sí estudió filología inglesa y me ayudaba un poco, pero ya no necesito ayuda, ni para las videoconferencias ni para la edición, ya lo domino bien solo. Ya ahora mismo el Joder. problema que tengo un poco es al expresarme, al hacer una videoconferencia o al hablar para tener una conversación, pero en el tema de edición y tal lo domino perfectamente. Y en Lo entiendo, sí. sigue, 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 sigue. Sí, que lo entiendo bien, que no tengo problema. Antes necesitaba ayuda, ya no. Ya son muchas bodas, siempre se te va quedando, ¿no? Bueno, y en las bodas más o menos tú siempre es un poco similar todo, así que sí, no ¿Sabes tengo problema. qué me pasó a mí? Yo en inglés me defiendo, ¿eh? A ver, hay fotos, Carlos, con algo más de pelos y yo con menos canas, dice Antonio Domingo. No, Michel yo creo que tenía las mismas canas, ¿o no? Las mismas, sí, yo siempre he sido, desde que tengo 12 o 13 años tengo ya canas, así que tendría algunas menos, pero Que yo. tendría. Yo recuerdo la boda que hice en Dubái ya hace muchos años, ya hace tiempo con Nacho. Eso, yo el inglés, yo siempre presumo de que ligué con mi mujer en inglés. O sea, que me defiendo en inglés. Pero tampoco es una cosa que lo domine, ¿sabes? Y en Dubái estábamos haciendo la boda y tal, y estábamos, pues eso, pues en la boda, imagínate, corriendo para aquí, para allá, bla, bla, bla. Y lo que te digo, me defiendo, pero claro, con el estrés, llegó un momento en que quería ir, era un súper hotelazo, que para ir de un sitio a otro, o ibas en un cochecito de estos de golf, o en un barquito incluso, podía ser. Y eso, y había un trabajador y me preguntó algo, y yo iba tan nervioso, que es que no le entendí ni una sola palabra. Y le fui a decir, y no me salió nada, fue como. Y me sentí tan ridículo.
Y de hecho, ahora, antes de todo esto, de estar confitados, yo estaba apuntado a clases de inglés. Estaba apuntado a clases de inglés para mejorar un poquito, también por un tema personal, para sentirme mejor, para viajar y por trabajo también, ¿no? Porque, por ejemplo, este verano tenía una boda de unos chicos irlandeses que venían a casarse aquí a Salamanca. Y claro, pues eso, para que no me pasara lo de... Ya. Me sigue pasando a día de hoy. Claro, Lo por confieso. eso, porque estás ahí grabando y lo mismo te hablan o lo que sea, y Sí. no. Sobre todo las primeras bodas, recuerdo que lo pasaba bastante. Me ponía bastante nervioso con ese tema, ¿sabes? Eran las primeras bodas, quería que todo saliera perfecto para. Sabía que era muy importante esa boda porque a través de esa boda iba a enganchar más trabajo, ¿no? Como Y dijo bueno, ahí Ray, que. Roman, ¿te acuerdas que dijo algo así? Exactamente, exactamente. Y bueno, las primeras pues sí, mucho nervio, pero ya a día de hoy no, voy bien, voy contento, voy confiado. Hombre, siempre el pequeño nervio ese que llevamos todos cuando vamos a una boda, eso no se pierde, pero ya no llevo lo que llevaba al principio con el tema del idioma, ya se perdió. Ya estoy mucho más tranquilo en ese aspecto. Pues nada, yo creo que antes de preguntarte algo más o seguir hablando de esto, como son y 20 y luego hay media, empezamos en Facebook, si quieres te esperas, doy paso a Currito Ok. y luego ya seguimos en Facebook. Seguimos en Facebook. Ok, Vale, perfecto. venga, Por aquí me gracias, quedo. ¿eh? Chao. Ahora. No trabajar para gratis, efectivamente, eso, joder, qué pelos. Eso decía Ray Roman, no trabajar para gratis, porque el hombre hacía, como nosotros, el esfuerzo en inglés, pues el hombre lo hacía para hablar en español. Es que allí coincidimos todos. Aquel revolución, ¿con quién lo hablaba? Con Morenilla el otro día. Aquel revolución fue, la verdad. ¿Qué pasa, Currito? ¿Cómo está usted? Uy, creo que no te oigo. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. ¿Qué ¿Qué tal? pasa? ¿Qué tal? Que digo que aquel, yo creo que nos cambió a todos bastante aquel revolución, ¿no? Pua, tú no sabes la que liamos allí, en Revolución este de Barcelona, desde coger a Jaramillo por banda y meterle una paliza a bromear con Ray Román, eso fue espectacular. Pero yo no sé si los revoluciones posteriores han hecho tanta piña, ¿no? Tú. Yo creo que ha ido decreciendo y es una pena, la verdad, porque la verdad que nos juntamos unos pocos que hicimos muy buenas amistades y de hecho a día de hoy en redes sociales seguimos con todo, pero se echa de menos esa clase de reuniones, la verdad. El otro día cuando estaba More por aquí, estuvimos repasando los que estábamos, me mandó una foto Miguela, creo que fue, que yo también la tengo por ahí, y donde salíamos todos, digo, todos los que han venido por aquí a los directos que estoy haciendo, todos estuvimos allí en Revolución. De lo que seguimos vivos, como digo Joder. yo. No, me refiero a temas de como hay tantas crisis, tantas Ya, historias, que hoy en ya. día mantenerte es complicado, ¿eh? Sí. Pero bueno, yo eso lo hablo. Mi hermano es fotógrafo, yo creo que lo conoces. Por lo menos él así, Sí. a ti sí, porque ha puesto ahora un comentario por ahí. Sí, lo verías en Málaga, en el Bodaefe de Málaga, yo creo, ¿no? Sí, también estuvimos por aquí. Sí. Y es verdad que al final los que nos mantenemos somos los que tenemos una base, yo creo, ¿no? O tenemos. Sí, es que tú sabes que hay mucha gente que se mete en esto de este mundillo de forma temporal, Eso es. desaparecen, pero los que llevamos ya muchos años, como digo yo, somos videosaurios evolucionarios, evolucionados, pues seguimos aquí, que yo creo que estar ahí en la cresta de la ola no es fácil, ¿sabes? Y los que llevamos muchos años mantener ahí el mismo nivel, no, ya no el nivel de tal, pero el mismo nivel de clientela y seguir ahí, pues no es fácil, ¿sabes? Porque tú, ¿cómo empezaste a hacer vídeos de Pues boda? yo empecé porque mis padres se dedicaban al tema este. Mi padre empezó con las típicas cámaras, como ha dicho Maravé, ¿no? Con el típico haciéndole vídeos a los familiares, a los amigos y tal. Y yo desde chiquitillo, pues empecé, como que dice, ¿Pero no se de se de a... no se dedicaban profesionalmente tus padres o no? ¿O solo así Sí, por afición? él trabajaban en una textil y después por las tardes pues, hacían películas y después se dedicaron completamente a esto, como todo el mundo. Empezaron con dos cosas, te crees que te va bien, pues te dedicas a esto.
Y yo desde chiquitillo, pues digo, a partir de los 9 años empezaba ya con el foquito y, los cables largos por todos los convites, con el foco de 2000 vatios quemando a la gente. Empecé así. Y a los 17, a los 15, 16 años hice mi primera comunión grabando y después a los 18 empecé ya con las bodas, 18 años. Joder, ¿y ahora tú cuántos Que por tienes? cierto, yo tengo el 39, pero que por cierto, cuando mi madre me mandó a la primera boda, los novios dijeron, ¿pero a quién me han mandado? Si es un niño, claro, yo siempre tengo la cara, como una niña, soy un imberbe, entonces daba más sensación de niño todavía. Entonces como que estaban un poco asustados hasta que después cuando vieron el trabajo, pues más o menos ya se quedaron conformes, pero las primeras veces costó. ¿Y a tus padres les hacía gracia que tú te dedicaras a eso o no? Bueno, mi padre vio la luz. Cuando yo me metí a Ah, sí. editar, se escurrió el bulto y se quitó de en medio. O sea, que lo vio de puta madre, ¿qué crees que te diga? Lo Joder, vio de puta. yo, si a mí mi hija me dijera, papá, quiero hacer bodas, yo le diría, no, no, deja, mejor funcionaria. A mi hija está ahí, que quiere ser maestra, y digo, para adelante, que no te Hombre, metan esto, que esto esto. está acá después. Yo lo que le digo a mi hija, exactamente lo mismo, maestra, profesora de infantil, es lo que yo quiero que sea. Bueno, como tendrás sábado libre, pues ya te lo coges y te echo una mano y ya está. Eso sí. Flota, que te da con solo un sueldo extra. Pobrecilla. ¿Y cómo fue tu primera boda? Tú solo. Yo, sinceramente, acordarme, llevaba la cámara esta, la Sony esta 300, que era hierro puro, que era una pedazo de máquina. Bueno, yo empecé con la Hi8, ocho, ¿no? Con aquella época que incluso yo me llevé la cámara y yo lo llevaba a tono automático, ¿no? Me acuerdo yo, incluso se me cerró el iris, se me puso en manual, se me cerró el iris y no veía nada. Y el padre de los niños de comunión me tuvieron que decir cómo quitarlo. O Madre mía. sea, fíjate hasta qué nivel podía tú exponerte a un cliente que vete ahí a una comunión a ver cómo te sale, ¿sabes? O sea, que era, yo no sé, yo a día de hoy no podría mandar a mi hija sin saber manejar una cámara Ya. completamente a hacer una comunión. A mí me costaría. Y más cómo está hoy la gente que son más, como te digo yo, más perfeccionistas que antes, yo qué sé, antes creo que valía todo, ahora no vale todo, 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 ¿cómo es? Es que yo creo que ahora la tecnología es más accesible a todo el mundo, ¿no? Ya hay móviles, ¿no? Que graban, no sé si grabarán en 4K, pero yo en eso me pierdo un poco en el tema móviles. Pero claro, los móviles graban fenomenal, hay mucho acceso a tecnología, lo que tú dices. Entonces la gente es como más exigente visualmente. Eso, no hace tanto que grabábamos con Mini DV o con Hi8 y entregábamos las bodas en VHS, con un grano de este tamaño. Bueno, e incluso he tocado montar entre dos vídeos con el audio dubbing, meterle música, o sea, yo he tocado todo eso. Lo que pasa es que esto se ha quedado ya en la prehistoria, pero el Premiere cuando se quedaba colgado al principio, hemos pasado por toda la etapa, entonces yo creo que ahora, como aquel que dice, lloramos con un ojo, pero hemos pasado, la hemos pasado puta. Sí, es verdad, lo que tú dices, yo recuerdo ir con la batería para una antorchita y que aquello era morirte, el peso que Las llevaba. baterías de, bueno, cuando llevaba una batería de plomo, eso era un lujo, porque antes tenía que llevar cable, quemar a la gente con el foquito, la Sí, sí, sombra, sí, cuidado con sí. la sombra, todas esas cosas, ya te digo, esas cosas las hemos vivido. Y yo te Oye. digo, yo me he considerado joven para todo lo que he vivido ya, respecto a boda, porque ya te digo, es que cuando me dice, siento unas mariposas en el estómago, yo sinceramente no las siento porque me ha pasado de todo en las bodas, no hay nada que me sorprenda. Menos que salga la novia corriendo, como salen las películas, que salen todas las películas menos las mías. O sea, no, no hay nada que me sorprenda, ¿sabes? No, nada, o sea, te han pasado cosas. Nada, de morirse gente en la boda, Bueno. de... Sí, ¿cómo te lo digo? A O ver, sea... a mí se me quemó una chaqueta en la salida de la Judy. Antonio Luna. ¿En serio? Joder, mítico Antonio Luna. Oye, y una cosa que me dejó flipado el otro día, cuando me dijiste el número de bodas que tenías para este verano. Sí, ¿Cuántas son? 74 bodas. Y esto es la media tuya. No, este año es la que más bodas iba a tener y a tomar por culo, ¿sabes? Este año iba a ser la que más año porque 2020, con todo el tema de redondeo, iba a ser el año espectacular, pero ahora se me han caído, pues prácticamente, bueno, no se me han caído, sino se han pospuesto, que el 2021 lo tendré ahí, porque si ya tenía las de Claro. este año que se están posponiendo para las que tenía contratado el año que viene, de año para, pues entonces ya se juntan ahí otras pocas. ¿Y Somos un cómo? equipo, somos un Eso. equipo de tres, somos tres equipos que totalmente que hacemos lo mismo, hacemos tres SDM en boda y hacemos todo, o sea que yo cuando vendo una cosa es porque tiene que ser trabajo final igual. Claro, eso es lo. Yo habitualmente es verdad que yo no cojo normalmente más de una boda al día, normalmente.
hay excepciones, por lo que sea, no sé, compromisos, no sé qué, y entonces cojo otra, pero es excepcionalmente. Mira, yo te comento, yo como al llevar tanto tiempo en esto y como nosotros hacemos tanto SD y tanta historia, son tal capacidad de clientes que captas, que llega el momento en que llegó el momento en que rechazaba mucho trabajo y sinceramente son clientes que pierdes porque te cuesta mucho trabajo sembrar para perderlo. Entonces fui creando un equipo y fui enseñándole lo que yo hacía. Y a día de hoy no había nadie que me diga, esto no es lo que tú has hecho. Entonces, sinceramente, si me vaya bien, el día que mi equipo no estemos al mismo son, pues entonces tendré que cambiar mi estrategia, pero ahora mismo a día de hoy me va bien. ¿El equipo que tú tienes trabajan solo para ti o son tienen también ellos sus bodas? No, ellos, uno de ellos trabaja para mí y otro también tiene su empresa, pero tiene menos trabajo, entonces me puede complementar mucho más con los míos. De hecho, siempre a las terceras bodas le pregunto si puedo hacerla para poderla hacer y que no, vamos, en la mayoría de los casos puedo hacérmela, pero hay muchos, a lo mejor dos o tres casos que no. Entonces, pues le digo, mira, es imposible hacerla este día y ya está. Es que yo también he llegado a esa conclusión, por eso que te digo de coger dos. Yo creo que es mejor decirle a un cliente que sí que decirle que no. No por la pasta, no por la pasta. En sí, ¿no? Porque después la ramificación que pierde. Claro, por el boca a boca, ¿no? Porque al final nosotros, por mucho web, que ya, a ver, yo tengo interés en que Mitchell nos explique cómo consiguió llegar a esos clientes top, pero habitualmente, por mucho web, por muy bien que te posiciones, por lo menos en mi caso, ¿sabes? Yo intento posicionarme, mover redes, bla, 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 lo que mejor funciona es el boca a boca. Eso lo discutiremos, ya te digo, como dices tú, como Mitchell ha llegado a ese cliente. Yo, sinceramente, pues no quiero llegar a ese cliente. Yo me estoy más cómodo con el cliente que tengo ahora, con el cliente más que puedo tocarlo, que puedo hablar con él, porque, sinceramente, no es por despreciar a nadie ni mucho, pero a mí me cuesta mucho trabajo. He hecho bodas de alto nivel adquisitivo y yo no me he sentido tan cercano con los novios como los míos, ¿entiendes? Entonces, que me busca a mí, sabe que es una persona cercana y yo creo que lo interpreto, ¿no? Que lo siento así. Entonces, en la boda que he hecho de alto cash, como yo digo, no me he sentido igual, ni me han tratado igual, supuestamente. Entonces, oye, no, prefiero que ande donde estoy. ¿Y tú llevas un control de todas las parejas que te escriben o no? Por saber. Ya, ¿qué te refieres? ¿De presupuesto? Sí. No, yo soy una persona, yo no hago seguimiento. Yo una persona que esté interesada en mí, si no contacta, eso de que se lo piensen y todo, es que está buscando otra opción, entonces no es mi cliente. O sea, yo no soy de los que se lo da calor, en plan, no, venga no, tío, contrátame. No, más, me refiero más a que tú sepas si te han escrito a lo largo del año 100 parejas, no que hagas seguimiento, sino que simplemente lleves un control para saber, me han escrito 100 y he contratado 74, por ejemplo, ¿no? Mira, yo es que soy muy de vía escuela, no soy mucho de llevar es que yo llevo, es como llevo tanto material de clientes, es que es imposible llevar una contabilidad de ese aspecto, no me cierro a estadística, no soy muy bueno en eso, ¿sabes? O sea, que tú piensas que casi todos los que te escriben, pum, ya contratan contigo. Hombre, sinceramente, todos los que yo he llegado a hablar con ellos, cuando me reúno con ellos me refiero, de a menos de 20 bodas se me escapa una. Sinceramente, y no es pegarme aquí... Estamos sinceramente, es verdad que yo, a lo mejor con un cliente, cuando vienen a verme a mí, van casi medio convencidos porque me han visto en una boda del primo o han visto trabajos míos y solamente me quieren conocer como persona. Entonces yo hablo más de nuestros problemas, que en sí le enseño un par de vídeos, un par de trailers y ya está contratado, sinceramente. Es que no le enseño más. Es muy difícil yo enseñarle una boda completa que me contraten. Es que no, la mayoría de mis parejas no han visto una película completa y me han contratado. Mira, dice Luis Jurado, ratio de contratación de currito 99,7%. un abrazo, Luis. Luis es uno de los fotógrafos con el que también más trabajo, que él te puede decir lo que es hacer una boda codo con codo y hincharnos reír. Mira, dice Carlos Cayala, nunca sé, porque como es nombre artístico, Carlos Cayala. ¿Que cuántas bodas has hecho, currito? No sé si se referirá a toda tu carrera profesional. Yo no sé, en toda mi vida 1000 bodas he podido ir, pero tranquilamente. 1000 bodas creo que ya he podido llegar. Se dice, yo he casado a 1000 parejas, se dice. Sí, pues yo he casado a 1000. Yo he casado a más parejas que cura. O sea que te lo puedo decir, a mí te puedo dar una misa y hacértela completa. Oye, ¿y te acuerdas de la mayoría o no? Si te los cruzas por ahí.
Mira, yo he visto pareja, que el otro día me lo encontré en el Corte Inglés, una pareja que tenían ya 50 y tantos años la pareja, ¿eh? Y la vi y digo yo, tu boda fue en Campanilla, y dice, ¿cómo te acuerdas? Si tú ibas con tus padres ayudándole, y pues me acordaba. Pero como los veas juntos, como los veas por separado, sí. Primero me das fatiga preguntarle, porque no sé si se han separado o no. Porque ya van con el tema de, hostia, digo, va solo, a ver qué pasa aquí, se ha separado, porque como ya no, tampoco duran más menos que una pompa de jabón, pues tampoco te pone ahí a preguntarle. Pues entonces como que y le saqué el patrón allí mismo y ellos se acordaban de mí, claro. Ellos están pendientes a ti, pero yo estoy pendiente a no sé cuántas parejas, pero es complicado, pero le saco el patrón. Pues nada, seguimos en Facebook, si te parece, ¿vale? Seguiría hablando contigo aquí, pero son Sony35 y como hemos quedado ahí media en Facebook, ¿vale? Pues vámonos. Seguimos en Facebook. Venga, te corto aquí, te vas preparando para allá. Bueno, pues eso, como todos los días, seguimos en Facebook, así podemos hablar los tres, que no sea... Es que Instagram está guay para poder charlar, para poder estar con más gente, ¿no? Porque hay muchos más seguidores, se mueve mucho más Instagram que Facebook. Pero pienso que es mucho mejor en Facebook porque podemos hablar los tres, más largo y tendido, y es más una conversación y mola. Para ver la conversación de Facebook, que muchos luego os perdéis. En mi bio de Instagram, arriba pone mi dirección de Facebook, que es donde vamos a estar charlando. De nada, Antonio Domingo. Si quieres, ahí seguimos y participa. Di cosas como has estado diciendo hasta ahora. Mi madre también me saluda. Ya los tengo por aquí en Facebook. A los dos. Ahí estamos. Nada, insisto, estamos en Facebook, os esperamos ahí, ¿vale? Venga, gracias. Nos vemos, chao. Bueno, pues ya estamos aquí en Facebook. Ya tengo esperando a Currito y a Michel a ver qué sale de todo esto. La verdad es que, como siempre digo, el título del directo es una excusa para hablar y para hablar de la profesión y de cómo trabajamos y de cómo está todo y de cómo hemos ido aprendiendo nosotros. Y si puede servir para alguien, pues genial. Os recuerdo que tenéis el inicio de la conversación en Instagram, en mi Instagram, Carlos Lorenzo Filmmaker, y podéis seguirlos a ellos también en su Instagram y podéis ver su trabajo si los buscáis. Y luego esta conversación la dejaré en YouTube también para que podáis verla cuando queráis y seguirá en Facebook, todas estas movidas. Vamos a dar paso por aquí, vamos ahí con Currito y con Michel. Ahí estamos los tres. ¡Saludos! ¿Ah? ¡Oye! ¿Qué hace mi arma? ¿Qué pasa, Malaguita? Yo creo que yo me voy y os dejo a vosotros, ¿no? No, hombre, cállate aquí, hombre. No me dejes con este que me lía palo con él. Pero esta pelea viene de antiguo, ¿no? Ya. Sí, esto de Málaga a Sevilla, tú sabes. Málaga a Sevilla no somos ahí... Pelea sana. Claro, buen rollito. Yo con Michel lo quiero mucho. Cuando viene aquí a pescar, lo mataría, pero bien, está bien. Qué bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal os habéis sentido en Instagram? Bien, bien, muy cómodo. Bien, vale. Que bueno, ¿con quién empiezo? Vamos a empezar. Bueno, como a Currito ya le he preguntado cuántas bodas tenía. Michel, ¿tú cuántas bodas tenías? Este año tenía 10. 10 bodas. ¿Y qué opinas de que Currito tenga 74? Porque a mí me vuelve loco que tenga 74. Bueno, cada uno tiene su forma de no sé, sus preferencias, ¿no? Yo prefiero tener 10 bodas y tener más tiempo para disfrutar de otra cosa. No, hombre, es que sobre todo es porque a mí me vuelve loco. Digo, ¿cómo tiene cabeza para organizar? La tiene, pero vamos, ahí está, vamos. Ya lo estás viendo. Porque tú, ¿cómo lo gestionas todo eso, Curro? Dices que tú eres de la vieja escuela, pero para... Es que, verás, como te digo yo, en cierto modo que, hombre, obviamente Michel hace 10 bodas, pero a otro nivel económico, entonces quizá, pues, eso con esto le beneficia a tener sus 10. Claro, yo, mejor, mi cliente tampoco, al precio que yo quisiera ponerlo,
pues obviamente mantendría menos, pero es que esa es la típica pregunta que nos hacemos en todos los workshops, ¿vale? Cuando vamos a un workshop, todo el mundo dice, haz menos y cobra más, ¿vale? Pero claro, la clase de cliente que yo quiero, a lo mejor no llega todo el mundo a poder llegar a ese presupuesto. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Quería ponerlo. Uy, perdón, pues, perdón. Obviamente mantendría menos, pero... Sí. ¿Sabes qué es lo que te quiero decir? Que a lo mejor es tener eso... Digo, pues, no es mi clase de cliente, es como comentaba. Y... Se me ha ido el santo al cielo, he tenido ahí una de esas. Bueno, que... ¿Cómo yo puedo llevar tantas bodas para adelante? Es lo que tú decías. Sí. Y ahora, por ejemplo, con los cambios que estás teniendo, ¿no te estás volviendo más jara? Para el año 2021, pues, si te estaban a lo mejor preguntando... Todos los días hay dos parejas que me llaman para aplazarlo, otra que cómo veo la cosa, otra como tal, y es verdad que es un poco jodido en ese tema porque anímicamente te hace polvo, porque menos mal que para eso es bueno que tengo tres equipos y entonces yo le digo la posibilidad que cualquiera de mi equipo van a tener aire y no hay problema. O sea que ahora mismo solamente una boda se ha caído porque no me puso mucho margen de movimiento, me dijo una fecha a 2 meses de la boda, un julio. Digo, mira, imposible porque tenemos ya 3 bodas ese día, imposible hacerla. Te puedo buscar un compañero o ayudarte con un compañero y ella se buscó por otro lado. Digo, ya está, sabes que no entregamos la señal porque esa señal era para tu boda, ya está. Y Michel, ¿a ti te las han cambiado ya o no? Casi todas, creo que 8, me quedan dos o tres por cambiar por ahí. O sea, de las 10 bodas, unas 7 están aplazadas al año que viene. ¿Y te ha llegado ya alguna nueva para el 2021 o no? Me ha llegado incluso una para septiembre de este año. Bueno. Digo, en plena crisis, ¿eh? En plena crisis. Y estamos, sí. Aquí en España, además, o sea, de españoles, no es de... Joder. De extranjeros. Sí, pero bueno, no sé si finalmente se podrá hacer o no. Yo espero que sí. Si no, pues se aplazará igual que las otras y ya está. Para el año que viene sí que me están llegando algunas nuevas también. Poquito a poco, con cuentagotas, pero van llegando. Joder. Y entonces, lo que estábamos hablando antes en Instagram. Tú empezaste después de Revolución y pusiste tu web un poco encaminada a hacer bodas en Marbella. Correcto. Y como la web, el posicionamiento SEO... tarda un tiempo, o sea, tarda bastante. No es una cosa que tú pongas tu web en inglés y pongas que haces vídeos, que trabajas en Marbella, pues que ya vas a estar ahí, ¿no? Eso tiene un proceso y tarda un tiempo. Entonces, empecé a utilizar AdWords, ¿vale? Pagaba el pago por clic, ¿no? Y bueno, pues empecé así y me salió una boda, que voy a dejar por aquí el enlace en los comentarios, ¿vale? Si quieres, la boda primera que hiciste, dices. En la boda primera que hice en Marbella. Pues voy a ver si soy capaz de... La has dejado en comentarios. Vale. De todas maneras, Carlos, cuando tú veas que hay alguna gente que preguntan y habría que decirle alguna cosilla, pues también lo dice. Que, por cierto, esta boda, quien me acompañó para hacerla era nuestro compañero Raúl Villarán, que desde aquí pues le mando un beso, que lo echamos mucho, mucho de menos. Y, bueno, esta boda la hice con él, por eso le tengo especial cariño, además de ser la primera en Marbella. Y, pues, a raíz de esta boda, pues, empezaron a salir más. Esta boda me dediqué a enviarla a wedding planner, a fotógrafos que trabajaban en la zona. Ya el SEO empezó a funcionarme poquito a poco. Entonces, bueno, todo empezaba a engranar a raíz de ahí y hasta hoy. Pues, fíjate que es que yo he intentado en la web y tal, lo que hablaba un poco antes con Currito, ¿no? También he intentado, como mi mujer es polaca, también la tuve también en polaco. No lo sabía. Sí. La tuve también en polaco, la tuve también en inglés y tal, pero por ahí yo no he conseguido nada. Por eso me sorprende. Y yo siempre que he escrito alguna wedding planner no me ha hecho ni caso. Pues yo supongo que somos muchos ya lo que le escribimos a wedding planners y a organizadoras y a fotógrafos y tal, pero quizá cuando yo... Esto tiene ya unos años, no sé... A ver, 7 años, ¿no? El vídeo este. Hace sí. 7 años quizá no éramos tantos como ahora, ¿sabes? Estaba un poco... De hecho, no había muchas wedding planners, muy pocas. O sea, sí. Había, pero no había la cantidad que hay ahora.
Entonces, quizá por ahí me fue más fácil. Es verdad que ahora supongo que están bombardeadas las pobres de trabajos de videógrafos, de fotógrafos, en fin. ¿Tú trabajas con muchas wedding planners o no? Sí, 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 conozco a muchas wedding planners y trabajo con wedding planners tanto de allí como de aquí. Y también me llaman muchos fotógrafos. O sea, también cuentan, bien porque los he contactado yo, bien porque me conocen a través de verme en redes sociales y tal, pero a través de fotógrafos me llegan muchas bodas también. O sea, que asco, ¿eh? Vale. ¿Y tú, Currito, a ti te llegan directamente? ¿Tú trabajas con wedding planners o cómo...? Pues, vamos, como wedding planner trabajo muy poco, la verdad. Trabajo poco, puedo contarte con dos de la mano. Un par de ellas como mucho, pero siempre para que sean a lo mejor dos bodas al año o así. Pero la mayoría suele ser o por mí propio, también con fotógrafos que también intercambiamos bodas. O sea, yo con fotógrafo también le doy trabajo y ellos me dan a mí. O sea, también nos vamos recomendando mutuamente. Y entonces como que vamos moviendo un poquito el mercado. ¿Y tú cómo la web la actualizas, le das caña o lo que hablábamos antes? Cada vez que me acuerdo. Yo ya te digo, como estoy siempre editando y estoy siempre con historias, es muy complicado estar en todos lados. Entonces, como también me gusta darle caña a redes sociales, que también hay mucho movimiento por ahí, pues entonces como que no puede estar uno en todos lados. Creo que llevo mejor las redes sociales que la web. Yo sí, porque entré ayer y vi que ponía que tenías 38 años y antes has dicho que tenías 39. Sí, pues lo estoy recién cumplido, tampoco ha pasado tanto, pero bueno. Ah, ¿los has cumplido en confinamiento o qué? En confinamiento, en abril, el 21 de abril, o sea que... Que me preguntaba por aquí César Brito, que es un amigo mío, mira, preguntaba que... No sé si lo ves tú eso. Oye, Currito, el ser el rodillo de las pelis de boda en Málaga, ¿cómo le sienta a los compañeros del sector? Pues mira, sinceramente, suelo ser también una persona que cuando yo no puedo hacerla, suelo recomendar a compañeros. O sea, que tan malo no seré. O sea, que yo intento tener lo menos enemigos posible, pero es verdad que me suelo llevar bien con la mayoría. Siempre estarán los dos, tres típicos que ya está, que siempre estarán más de esto. Pero yo suelo intentar darle bodilla a compañeros míos cuando no puedo. O darle cualquier trabajo que no pueda, o cualquier historia, o sea, o trabajo que no pueda hacer o que no sepa hacerlo, también delego. Soy una persona que intento mover el mercado cuando yo no puedo o no puedo abarcar más de lo que puedo, porque te digo que hay 10 bodas que me han entrado meón. 7 bodas, creo que me pasa 4. En vez de darla ahí, que lo puedan coger pirata, lo que sea, pues se lo recomiendo a gente que sé que pueden tener menos trabajo. ¿Y cómo contactan contigo habitualmente? ¿Por la web? ¿Por directamente? Por la web entra mucho tema, por Facebook también me escriben mucho, por Instagram incluso también me llegan a pedir solicitudes. O sea que es que como tiene tanto abanico abierto, te entran por todos lados. Te entran de fotógrafos que te escriben, mira cómo tiene tal día, que me preguntan por vídeo y tal. Y entonces, pues, queda que no tengo, pues, también, que si recomienda a sitios como restaurantes, recomiendas a floristería, recomiendas a maquilladora, pues entonces tiene un amplio de proveedores por ahí que te está entrando bodas por todos lados. ¿Entiendes, no? Que a mí no, si te entra una de una maquilladora, otra de una peluquera, otra de restaurante, otra, pues entonces se van llenando por todos lados. Por eso te digo que es bueno tener diferentes puntos de venta. Y me preguntaba por aquí, dice, bueno, Javier Gordillo, ¿lo conocéis? Yo no conozco. Sí, yo lo conozco hace ya muchos años también. A ver, no he leído la pregunta. Sí, ponía que si cuando la boda están, se aplazan para el año siguiente, si no, maquilladora, otra de una peluquera, otra de restaurante, otra de foto, se van llegando por todos lados, por eso te digo. Sí, eso es que has dado al Facebook. Vale, vale, soy yo, perdóname. Sí. Que tenéis reservada una boda y la plaza para el año que viene, y no tenéis disponible el día, devolver la señal, es lo que yo te comentaba antes, solamente tenéis un caso, y le he dicho que inclusive de no darle la señal, pero si quiere hacerle una pequeña preboda o algo, que se lo hacía, porque a mí tampoco me gusta quedarme con el dinero de nadie. Ya, espera un momento que le quita aquí el sonido a esto para que se vaya viendo la... Y aún así, pues ya buscó a otro profesional y no me dio la opción de intentar solucionárselo. Solamente tenía un caso en todo el año, pero bueno. Y Michel, ¿tú qué haces bodas? Esta fue la primera boda que hiciste para una destination wedding, ¿no? Sí, la primera boda que hice en la zona de Marbella de extranjeros. Ahí no teníamos ni puta idea de inglés. Así que estábamos algo nerviosos, pero mira, al final.
¿Y cómo se fiaron de vosotros si no podían hablar en inglés? Porque ella, la novia, tenía un amigo gallego que estaba ayudándole con el tema de la boda y tal. No era un organizador de boda, pero era un amigo. Y a través de él, pues, él vio mi anuncio en AdWords, en Google, contactó conmigo y tal. Y al final, pues me contrataron e hicimos esta boda, que fue la primera. Y a raíz de esta, fueron saliendo todas las demás. ¿Y te fueron saliendo todas las demás por amigos de ellos o porque ya ves lo que hablábamos, ¿no? De wedding planners o del restaurante o de cómo fue. Correcto. Enviando el vídeo a wedding planners, a fotógrafos y ya poquito a poco pues también el SEO y las palabras claves en YouTube y en Vimeo fueron haciendo su efecto. ¿Y eso lo hiciste tú solo o tenías contrataste a alguien? No, en aquel momento solo. En aquel momento lo hacía todo solo. ¿Y sigues haciéndolo o no? Lo de Google. Ahora tengo la buena ayuda de nuestro compañero David Porto. David Porto y de Visual Tech. Y me lleva el tema de la web y demás. Estoy muy contento. Pero en aquel entonces lo hacía todo solo. Ya lo que pasa es que no tengo tiempo. Ya requiere mucho. Me quita mucho tiempo el tema de web, blog, esto y lo otro. Entonces, pues necesita uno un poco de ayuda externa. A mí, desde luego, es lo que me mata, ¿sabes? Yo, es lo que hablábamos antes, en estos días en los que estamos, que parece, ¿sabes? Ves en la tele y oyes a todo el mundo que está leyendo, viendo películas, no sé qué, ¿sabes? Que está haciendo un montón de cosas y es que a mí no me da tiempo a hacer tantas cosas. Y en eso, y en tener la web, las redes sociales, es que no, a mí no me da tiempo a todo. Que eso es otra de las cosas que los que tenemos más bodas estamos subsistiendo ahora. Yo ahora estoy viviendo de la edición atrasada que tengo. O sea, que a mí me quedan todavía por sacar 20 películas del año pasado. O sea, que yo ahora mismo, hasta que empiecen las bodas, puedo mantenerme como aquel que dice hasta que empecemos otra vez con las bodas. Más o menos. Yo calculando, porque no sé cuándo vamos a empezar tampoco, también te lo digo, pero vamos a ver. Creo que este año no vamos a, no sé, a ver, a lo mejor septiembre, octubre, pero con suerte. Yo espero que en agosto ya estemos haciendo algunas, espero. Bueno, y si no, nos vamos a comer sardina, ¿no, Curro, ahí a Málaga? Pues mira, este verano vamos a tener tiempo para comer sardina, por lo menos, sí. Que sea separado. Ya no tienes excusa para no invitarnos. Ya llevamos 3 o 4 años diciendo que no va a invitar sardina, aspecto, pero no veo aspecto por ningún lado. Por Dios. Y van más separados, ya que... Oye, dice More aquí que ¿para cuándo un tutorial de talonaje con DaVinci Resolve? Te lo dice a ti, ¿a quién se lo dice de los dos? ¿A Michel? Michel Maravel, pues tú sabes que yo soy muy malo para dar tutoriales y para estas cosas, more. Tú, cuando quieras, te vienes aquí a casa, nos abrimos unas de estas, yo te explico así por arriba cómo va, pero un poco más, no me pidas mucho. More está cerca, more. Para ahí es que, digo, joder, todos los que conozco yo, soy del sur, o sea, del norte es que a Miguela. ¿No? A ver si sois capaces de decirme el nombre de alguien que sea. No, gallego también hay unos pocos por ahí arriba. Ah, gallego sí, es verdad. Gallegos, sí. Gallego mete una patada de tezar en unos pocos. Sí, es verdad. Y. Con More me veo bastante. Nos vamos junto con los niños a la playa. Otra vez viene él aquí a Sevilla. Tenemos muy buena relación y con otros más también, pero que sí, que nos llevamos bien. Desde que empezó todo esto, pues una de las cosas buenas que tiene la videografía es las amistades que hemos hecho y tenemos grupos de WhatsApp, en fin, pasamos el día ahí enviando tonterías. Yo siempre he dicho que si fuera a cada punto de, a cada ciudad, tendría un amigo videógrafo, pero en cada punto de cada ciudad conozco a uno. Sí, hace poco estuvo Gus Faraldo, ¿no? Por ahí. Sí, lo pillamos, lo cazábamos por aquí, lo sacamos de la cueva y lo traemos para acá. ¿Y qué te iba a decir, Curro? ¿Tú cómo llegaste a hacer estas historias que montas? O sea, ¿tú cuando empezaste hacías una boda normal, clásica? Yo venía del que montaba con dibujitos, como yo digo. Yo cuando empecé en el año 98 por ahí montaba... mezclando imágenes de dibujitos por alrededor, todo el mundo, ay, qué bonito, que no sé qué. Y hasta que en 2004, 2005, creo que vino Víctor Moreno, que es otro gallego, que para mí fue mi mentor, que vino aquí a Antequera a dar una ponencia, que fue donde vimos los primeros videoclips.
¿sabes? Que nos dio una, a mí me dio una cura de humildad que digo yo, coño, si yo me creo bueno haciendo la mierda esta, como que con este tío lo que viene haciendo, me quedé una semana con depresión, una semana que no hablaba, mi mujer me decía, ¿qué te pasa? ¿Y qué te pasa? Y digo, mira, no puede ser, no puede ser, currito sin hablar, no puede ser. Sí, pues, escúchame, yo venía con un compañero para acá de Antequera y vinimos los dos callados, cada uno mirando por un lado de la ventanilla. Los dos ahí, todo triste, todo reventado. Digo, coño, pero si este hombre no ha enseñado unos vídeos que ni por asomo, vamos, que de hecho, a la semana de salir de mi depresión, pues cogí a mi cuñado, venga, te voy a hacer un vídeo, y vamos, intenté copiarle porque es lo que me salía, quería hacer algo parecido, copiarle ni de coña, pero no salía, pero empecé por ahí a intentar hacer el vídeo copiado, porque yo estaba con tal depresión que no podía con ello. A partir de 2005 empecé a hacer de videoclip, y en 2007 o por ahí empecé ya a hacer SDE. Y las historias estas, o sea, videoclip llamas a... Videoclip le llamo a los prebodas, o sea, yo es que yo prebodas llamo videoclip porque hago de varias formas, hago que hacemos su historia, o hacemos una cosa inventada, o la letra de una canción, o un videoclip de estos de los que salen en la tele, intentar hacerlo parecido, hacemos de todo un poco, según la pareja como sea de extrovertida. Eso es, y cómo, primero, ¿qué es lo que te piden a ti las parejas? Porque todas te piden algo, ¿no? Sí, mayormente, hombre, lo que más se vende supuestamente es su historia. Me cuentan su historia, pero no que sale, yo la conocí, que cada vez que se escucha un vídeo así muere un gatito. ¿Sabe? Cada vez que empieza un vídeo yo la conocí, muere un gatito. Entonces, claro, yo intento hacerlo a través de imágenes y con la música, como siempre se ha hecho el videoclip, pero diciendo su historia. Pero es que mis clientes no son los que me vienen diciendo que quieren narrar su historia hablando. ¿Qué te piden? Te dicen, me gusta, yo qué sé, Alex Ubago, o... No, yo la conocí en un bar y yo le metí cuello, pues intentamos hacer esa historia con los amigos, como que la mira, que esto, después nos vamos a una playa, que están ahí los dos como si están forjando la... Después le pide matrimonio, entonces como que restauramos un poquito lo que es su historia. Y eso después le ponemos por la canción que a ellos les guste o lo que pegue con las imágenes y ya vemos viendo un poquito. Pero eso lleva mogollón de curro. Bueno, sí, darle bombo, yo quedo siempre con ellos. Yo ahora lo que estoy intentando también hacer más videollamadas por el tema de, claro, como tengo tanto trabajo, tantos clientes, pues intento hacer videollamadas porque ya tiempo físico me queda muy poco, porque si tienes que salir a grabar preboda, a editar, después reunirte dos veces por pareja al año, pues entonces como que no te da. Entonces estoy intentando vender también la videollamada para que aquí desde casa, pues buscar ideas por Facebook, por YouTube, buscarle ideas e intentar, pues intentar cerrar la idea en casa para no tener que estar todo el día en la calle. ¿Y las editas tú, las bodas todas, o no? Sí. ¿Y te da la vida? Ya te digo, tardo mucho. O sea, yo te digo que siempre tardo de 7 a 8 meses en entregarle el trabajo y los novios lo saben desde primera hora de que... Hombre, ahora con esto del confinamiento me voy a poner al día, como aquel que dice. Voy a atrasar... Vamos a poner todos al día ahora. Todos nos vamos a poner al día. Eso sí es una cosa que por un lado no vamos ni bien. Entonces, como que el año que viene voy a estar un poquito más, voy a tardar menos en entregar. Pero claro, conforme vaya pasando el año, iré otra vez devorándome. Eso es así. Claro. ¿Y tú, Micho, cuánto tardas en entregar una boda? Ahora estoy tardando menos con DaVinci. ¿Editas con DaVinci también, no solo corriges? Sí, ya todo. Llevo varios meses trabajando con DaVinci. Estoy encantado, la verdad. Porque Premiere, pues sí, estaba muy acostumbrado. Lleva muchos años, pero tú sabes, lo típico de Premiere, ¿no? O sea, el rig inesperado, las cositas están negativas. No termina de ir bien. Y la organización con DaVinci es mucho mejor, la edición es más fluida. Luego, a la hora de colorear también se gana muchísimo tiempo con el módulo de color. Y estoy encantado. Depende un poco también de la boda, porque hay bodas de estas multiculturales que tienes un discurso en indio, otro en... Entonces, en ese tipo de bodas, pues, a lo mejor me llevo un mes, un mes y medio. Pero... en una boda ya más normalita, no sé, en una semana y media, 2 semanas, la tengo editada. Joder. Eso es el tiempo que tardo en editarla. Si me pregunta el tiempo que tardo en entregarla, ya como curro más o menos. No, no, claro, es que es normal. Quiero decir, yo tardo un mes aproximadamente con cada boda en editarla. Lo que pasa es que el que se casa en mayo, si las llevas a tiempo, las podrías entregar en junio, que no es el caso, pero... Eso siempre. Claro, los meses se van acumulando, es normal. Pues yo es que, joder, yo lo del Da Vinci es una cosa que tengo aquí metida, que quiero aprender y muy guapo, tío, muy guapo. De hecho,
More también está ahí liado, muchos compañeros están iniciando en DaVinci porque es una herramienta fabulosa, sobre todo para el tema de color. Claro, yo para eso lo quiero, sobre todo. A mí nunca me había dado, pero ahora estoy de lleno con eso y la verdad es que me encanta. Hay un mundo ahí nuevo, abierto, ¿sabes? Dentro de lo que ya estamos haciendo, pues otra puerta más que se abre y otro a mí me aburre mucho corregir color, mucho. Es lo que menos me gusta de todo el proceso. Sí, pero ¿no? veo cosas por ahí del DaVinci que es que me flipa. El otro día le mandaba un pantallazo a Vela de una cosa que vi en Facebook y es que era alucinante. O sea, de un plano donde no había nada, una luz que flipas, que entraba por una ventana. Y claro, eso lo quiero yo. Claro, y bueno. ¿Has aprendido por tu cuenta o...? Estoy aprendiendo por mi cuenta, pero aparte también estoy con tutoriales de internet y tal. Pero bueno, sí, cuando tengo dudas, pues recurro a internet. Y no es tan difícil, ¿verdad? Que el módulo de edición es muy similar a cualquier otro programa y ya luego sí, el módulo de color ahí es donde tienes que buscar un poco de ayuda, pero es bastante intuitivo. Yo creo que cualquiera de nosotros se hace rápido. Es más el decir, me cambio, que ¿sabes? Como te pongas a pensarlo, nunca te das el paso. Yo terminé una boda y me metí de lleno. Ya, es otra boda y ya está. Yo edito con Final Cut y cuando me cambié al 10, fue así. Bueno, yo hice un curso y también dije, ya lo haré. Y de repente un día dije lo que tú. Dije, ya está, me voy a poner a hacerlo porque si no, no me cambio nunca. Uh-huh. Y me cambié porque si no... ¿Tú con qué editas, Currita? Yo edito con Edius. Joder. O sea, para mí es la más eficaz, o sea, respecto a temas de rapidez y todo el tema ese, que es lo que dentro de lo que cabe también me beneficia. ¿Montoro con qué editaba? Edita también con Vegas o algo de esto, ¿no? Yo creo que con Edius también, que por lo menos antes. Sí. Los crack editamos con Edius, ¿eh? Por aquí David Porto, que ¿dónde probar mejor pulpo? Pues ¿dónde lo voy a probar? Pues contigo. Sí. Hemos tenido la oportunidad de estar un par de veces con David ahí arriba, David con María y el niño, y nos han recibido súper bien. Hemos probado el mejor pulpo que hay en España y encantado de tener amigos como David. No como uno que lleva 5 años diciendo que nos va a invitar a sardinas y nada, y no llegan las sardinas nunca, tío. No tiene tiempo con tanta boda. Es que no tengo tiempo, coño. Mi pregunta, Alex Fresneda, yo aquí siento ser muy ignorante. Pero para editar en DaVinci, mejor grabar en 10 bits. Yo ahí me pierdo. No sé si alguien puede contestar a eso. ¿Cómo? Perdón. Para editar en DaVinci, mejor grabar en 10 bits. Ah, yo ya estoy grabando en 12 con la Blackmagic. Me compré la Blackmagic 6K y creo que son 12 bits y ya hice. Pues nada, la Sony, ¿con qué grabas tú, Carlos? Yo he empezado hace relativamente poco con la Sony, la Alpha 7. Las Sony trabajan a 8 bits. Y bueno, y la Blackmagic esta nueva trabaja a 12, luego creo que las Panasonic están en 10 bits, bueno, es la cantidad de información y tal. Yo tampoco entiendo mucho de estas cosas, pero sé que mientras más bits, pues más información hay y más fácil a la hora de tocar. Yo es que a mí no me gusta, o sea, la tecnología no me gusta. Y lo que sé, lo sé por necesidad, entonces no me atrae. Yo tampoco entiendo, esta gente se pone a hablar mucho, David, More, el otro, se ponen a hablar y yo no llego a tanto, yo soy más práctico, ¿sabes? Digo, bueno, esta cámara está bien, ¿no? Está grabada en RAW, tiene 12 bits, pues esto es lo que me va bien con esto, ¿no? Vale, pues venga, vamos a probarlo y a exprimirlo. Así estoy yo también, sí, porque mira, me ha pasado con la Sony... que buscando un perfil de color, por eso te decía lo de DaVinci, porque yo últimamente estoy muy obsesionado con el color, quiero conseguir un color que me guste y también estoy con los perfiles de color para arriba y para abajo hasta que he encontrado lo del HDR, que bueno, no había oído en mi vida sobre ello, lo he probado y me gusta más que los S-Log, por ejemplo, ¿no? Sí, tiene algunas ventajas, vi en algún vídeo por ahí, no sé hasta qué... Por eso yo me he metido, me he puesto a investigar. Es verdad que seguro que estoy perdiendo información porque hago una transformación ahí para poder corregir color en Final Cut, tal cual. Pero a la hora de corregir me gusta más que el S-Log porque en S-Log me cuesta mucho más, se me va magenta, tal, me gusta menos. Pero vamos, sigo ahí investigando todavía. Lo que me da coraje es que yo he dado el paso de Canon, de la 5D Mark II a la Sony, cuando ya la
5D la dominaba perfectamente, los colores y todo, ¿sabes? O sea, yo ya prácticamente las últimas bodas que hice con la 5D es que no tocaba nada de colores. Ah, no, la 5D es una pasada. Yo tuve la 5D Mark II y estaba encantado con ella. Y cambié a Sony y hasta conseguir algo que más o menos, pues he tardado. Pero sigue gustándome más. Parecía aquello como que no, la gente, desde un principio se había decidido el tono de piel de la Canon es mejor que el de la Sony, pero sí. Yo creo que sí, que es así, es que es así, es que no sé cómo será eso, pero con la Canon las pieles se ven mejor que con la Sony, por mucho DaVinci, por mucho que toquetee, por mucho que da igual, tiene otra cosa, otra textura y otro color final que no consigues hacerlo con la Sony. Yo también. Os complicáis mucho la vida. ¿Cómo? ¿No? Os complicáis mucho la vida. ¿Tú cómo lo haces? Yo tranquilito. No, hombre, yo te digo con el corrector de Edu, con el de vector y todas esas cosas, pero que yo no tampoco le doy tantas vueltas. Cuando tú ves el color de piel que es el pie color real, la toma por culo. ¿Va qué tantas vueltas, coño? Con los filetes, ¿no? Con los filetes. Vuelta y vuelta. Oye, vamos al lío. Lo que os preguntaba ayer, que si se podía hablar de pasta. Y me dijisteis que sí, que aquí hemos venido a jugar. Hombre, mis niños, pasta con tomate. Ah, que hoy como espagueti yo, sí, sí. Claro. La típica pregunta que todo el mundo quiere saber es cuánto cobra y cuántas bodas tiene. Eso es, en todos los workshops te lo preguntan. Venga, dale, burrito. ¿Cuánto, tú tienes diferentes presupuestos? ¿Tienes? Como todo el mundo tiene siempre unos tres paquetes y más o menos siempre la gente suele de ir del medio. Más o menos yo, mi paquete que más me solicitan es de 1.350. ¿Vale? Que suele ser el paquete de la boda con el SD, ¿vale? Entonces es el que mayormente, el que más me contrata. O sea, incluye el día de la, o sea, la boda, lo que es el vídeo de la boda, y el send day edit. Exacto. Y nada más, ni preboda ni nada de más. Ya, si te meten tema de preboda, posboda, entonces puedes meter 1.600 y pico, 1.700. Tú ganas mucha pasta, currito. Ah, güey, no, tampoco, yo vivo al día, ¿eh? Tampoco tengo yo, es que aquí parece, pero también pagamos muchas cosas, todo el mundo, es que gana mucho, también pagamos mucho, muchas letras, que si todo, que si en equipo. No, que sí, claro, que si tienes tienes tres equipos de videógrafos, ¿verdad? También. Claro, claro. Es que es lo que te digo, son muchas cosas, mientras más ganas, mientras más bodas tienes, también más pagas, eso es como todo, eso es, después en las cuentas, al fin y al cabo te sale lo mismo, yo creo que es más por abarcar tal, que después por lo que es, porque al fin y al cabo. Vamos, yo lo que me siento es que me conoce mucho más gente, tengo mucho más clientes y es lo que yo percibo, ¿no? Es lo que yo más noto, que tengo mucho más expandido por, y sobre todo también soy muy territorial, me gusta más esta zona, no me gusta salir tampoco a hacer wedding destination como este. A mí me gusta más. Yo salgo 200 kilómetros, curro. Yo voy a ir a zona de confort. Yo creo que la boda, creo que tengo una en Almería el año que viene, que se ha pospuesto el año que viene. Y creo que no salgo mal. 20 kilómetros a la redonda ya es mucho, ¿no? Es mi zona de confort, ¿no? Es que yo quiero salir de la zona de confort. Yo estoy aquí muy tranquilito, que yo termino la boda, estoy en mi ciudad y veo a mi niña por la noche. ¿Y tú, Michel, qué presupuestos tienes? Yo voy jugando un poco con... Bueno, voy jugando, dependiendo de la boda que tenga contratada. Voy jugando un poco con eso, entre 2.000, 2.500 euros hasta 6.000 euros, en función de eso, del número de bodas que tenga contratada, de, coño, que se me ha ido el santo cielo, ¿qué más? En fin, hay factores que tengo ahí, voy teniendo en cuenta, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que hay veces que llegan clientes de fuera, de otros países, que requieren mi servicio por 3 días, ¿no? El primer día para una fiesta de bienvenida con los invitados, el segundo día es la boda y al tercer día es un brunch. Entonces, bueno, fin de semana completo, pues ahí todo suma, claro. Y lo quieren todo y lo mejor. Entonces, al final, pues tienes ahí... ¿Y cuánto, cómo trabajas el día de la boda? ¿Cuántos sois habitualmente? Habitualmente somos Yolanda y yo, a no ser que requieran otro videógrafo más, que no suele ocurrir, pero sí que en ocasiones pues viene Vela o viene Benjamín con el dron a echarnos una mano, cuando se puede, porque cada vez está peor la cosa, las restricciones, exactamente. Así que dos, tres personas es lo que vamos siempre.
Mira, pregunta Nacho Ver, ¿no creéis que habría, a ver, lo voy a poner, ¿no creéis que habría que presupuestar por trabajo concreto? Que supongo que no es lo mismo, claro, que te llegue un, lo que tú dices. La fecha, ¿no? Por ejemplo, la fecha en la que es la boda. Es una de las cosas que tengo en cuenta. No es lo mismo una boda que te llegue en enero que una que te llegue en plena temporada, en temporada alta, ¿no? En septiembre, en junio, que son los meses que más bodas suelo tener. ¿Y tienes bodas fuera de lo que es verano? Pocas. La mayoría son en verano. Luego también están bodas que son entre semanas y bodas que son fines de semana. Entonces también ahí con eso puedes jugar un poco, ¿sabes? Que... Pero claro. A mí es que me dice que cuando hay una boda un domingo, que le cobre más barato, a mí me da coraje, más coraje de trabajo un domingo que un sábado. ¿Qué quieres que te diga? Yo el domingo es para descansar, tío, que lo hizo Dios para descansar. Entonces dice, ¿cómo es domingo más barato? No, cobro lo mismo, como si cada un viernes el trabajo es el mismo. Y si en enero, pues en enero, pues vas a tener tu más suerte que tiene más fecha libre. Pues a lo mejor si los restaurantes quieren ponerlo más barato porque a ellos les conviene, ¿vale? Pero para mí es el mismo trabajo, sinceramente. El trabajo es el mismo, evidentemente. Pero bueno, yo voy jugando un poco con eso. Así me ha ido bien hasta ahora y ya está. Voy según... Cada uno tiene su estrategia de marketing. Esto es como la agencia de viaje. Cuando es temporada alta, cobran más caro, ¿no? Pues si nosotros hacemos lo mismo de junio a septiembre más caro y los otros fines más baratos, pues yo qué sé. Yo es lo que te digo. Yo siempre creo que el trabajo, en nuestro caso, siempre es el mismo. Entonces, claro, no sé yo... Yo lo hago así, Curro, pero yo trabajo con pocas bodas al año, entonces tengo que, ¿sabes? Y tengo que ir jugando un poco con eso. Imagínate que en un año, en una temporada, tengo solamente 3-4 bodas contratadas. Pues oye, me llega con 3-4 bodas contratadas, me llega un cliente que quiere una boda en enero, entre semana, pues le hago un precio distinto al que la quiere en junio, un fin de semana. Sí, es lícito, ¿eh? O sea, yo lo veo bien. Yo digo que cada uno tiene su propia estrategia y su propia forma de currar, que yo lo veo. Esto es como todo el mundo, ¿con qué programa edita? Con el que te sienta más cómodo y con el que más te sienta más a gusto. O sea, es que esto también lo veo yo que es muy, muy opcional. Uh-huh. Y Curro, ¿y tú cómo trabajas? ¿Cuántos vais a hacer una boda? Nosotros siempre vamos dos. Siempre vamos el cámara y el asistente que te siempre para los planos principales de la iglesia y después el tema del convite, mientras que tú estás haciendo el SDE, te está cubriendo el tema del convite para que no se pierda ningún manteo, grabar a los invitados y toda esa movida. ¿Y tú, Michel, también haces same day edit o no? Que va, nunca. Nunca. Es algo que no me atrae, no lo menciono en mis presupuestos y tal. Yo tampoco. No quiero estar estresado el día de la boda. Bastante responsabilidad tengo ya con el tener un buen sonido, tener esto. Y es que no va conmigo. No es algo que... Es que es lo que le quería preguntar a Curro, que cómo lo lleva él el estrés ese de tener que montar, porque yo no podría, yo me volvería loco. Realmente me estreso un poco cuando el restaurante va muy rápido con los platos. ¿Eh? Cuando yo veo un restaurante que sé que se las pelan, digo yo, hostia, aquí hay que estar un poquito más centrado y empiezo ya desde el coste a meterle caña, pero es verdad que yo solo tarda más o menos unas 2 horas, en hacer más o menos un 6 de 10 de 5 minutos. Claro, cuando a lo mejor empiezo, si hay un coro, empiezo con una canción que le hayan cantado, empiezo tal. No, yo no soy mucho de meter audio tampoco en el SDE por el tema de que tampoco me puedo poner tan perfeccionista porque es un vídeo que obviamente va a exponer allí y de forma rápida. Tampoco puede darle mucha mucha caña. Entonces, claro, para mí, sinceramente, es una herramienta de impacto que el día que me lo enseñaron, lo cogí de primera hora y digo yo, esto lo tengo que poner en marcha porque es una cosa que vende. Antiguamente no había tantas redes sociales, entonces tú captabas 200 invitados, estaban viendo tu trabajo in situ. Tú sabes que la película completa no la va a ver los 200 invitados, la van a ver 30 personas. Entonces es la única manera de tú demostrarle del primo, del amigo del primo que va a pillar un cliente allí. Eso sí, eso está claro, que eso tienes 200 clientes potenciales viendo tu trabajo, eso está claro. Si a día de hoy hacemos 3 bodas, 200 invitados, son 600 personas que ven tu trabajo forzosamente, porque están allí y lo ven. Más a las 5 de la mañana cuando llego de la boda, lo pongo en redes sociales para que el día siguiente todas las marujas o marujos del pueblo vean el vídeo, que todos los que no han ido a la boda, pues todo eso son más visitas que a lo mejor, yo que sé, pues a lo mejor tiene una repercusión de 1000 y pico personas en un fin de semana, ¿entiendes? Entonces, quiera que no, sí. O mucho que tú quieras, a la gente le suena tu nombre. Entonces, claro, te dice mucha gente, ¿por qué está en bodas.net? Si a ti no te hace falta. Porque a mí me vendieron
de bodas.net, el cabrón me lo vendió, pero vamos, que me dejó hecho polvo. Me dice, Curro, tú eres como la Coca-Cola. ¿Tú crees que a la Coca-Cola le hace falta poner un anuncio en Navidades? Lo pone porque sabe que tiene que estar, porque a la Coca-Cola no le hace falta venderse. ¿Me entiendes? Pero tú tienes que estar ahí para que todo el mundo, cuando lea tu nombre, sepas que, hostia, el Curro, esto lo vi en la boda de tal. O sea, yo estoy mal por estar que por lo que me hace falta, gracias a Dios. Pero pienso que hay que estar. Yo ahora, a día de hoy, no he renovado con bodas.net porque esos 1000 pavos me puede hacer falta para ahora mismo en esta resa tan jodida que tenemos. Ya. Cuando vuelva a la normalidad, pues me volveré a apuntar para estar ahí. ¿Y el Same Day Edit ya lo llevas medio enfocado cuando vas a la boda? ¿Ya le has metido los planos de la preboda, tal? No, directamente meto planos del día de la boda. Si llevan preboda, lo proyecto aparte. O sea, yo solamente... incluso muchas veces yo siempre intento llevar la música preparada, la que ellos me han elegido o hemos debatido. Pero yo me acuerdo una que hicimos una boda este octubre pasado, que sacamos la canción en los exteriores, porque no me dijeron nada, tú a tu gusto. Y yo la vi que era muy flamenca y tal. Digo yo, pero a ti te gusta algo. Y escuchando allí Spotify, haciendo los exteriores, me digo esta. Y al final, pues tuve que sacar la idea allí mismo y la saqué. La verdad que. Fue un vídeo que gustó mucho, pero ya te digo, muchas veces improviso o intento llevar la canción por lo menos. Y tú, Michel, hablabas antes del sonido. ¿Lo haces tú, vamos, los dos que vais, o llevas a alguien? O ¿no te estresa eso? Me estresa muchísimo ese momento, porque es algo que muchas veces no depende solo de nosotros. Hay momentos en los que tienes que coger sonido de la mesa, y si el chico del sonido, la persona que está encargada del sonido, no es muy... ¿Qué suele ser? Bueno, afortunadamente en el tipo de bodas que estamos trabajando suelen ser buenos, pero aún así siempre puede haber algún fallo, algún que tiene, pues bueno, hay veces que nos encontramos mesas como las de un concierto, ¿no? Entonces muchas veces se le ha olvidado algo y te están dando algo, alguna señal mala o algo, en fin, que hay que estar muy pendiente con los auriculares, está llegando bien, sí, ¿no? Y bueno, yo es durante una boda... No sé cuántas veces voy a revisar a que todo está bien. Sí. Porque es lo que te iba a decir. Yo por ejemplo, yo llevo a una persona solo para sonido. Claro, es lo ideal. Y lo hago por eso, por evitarme el puñetero estrés. Primero, de que tienes que ir a donde se va a celebrar la boda, pues tendrás que llegar con tiempo, 20 minutos antes. Claro. O sea, afortunadamente, la mayoría de las bodas que hacemos son todas en el mismo recinto. O sea, se preparan Entonces, por ahí ganamos mucho tiempo. Y luego, que tú conectas tu MP3 o lo que sea a grabar desde la mesa, y tú lo dejas, imagínate, que yo siempre lo digo lo mismo, tú lo dejas, pum, están todos los niveles perfectos, todo muy bien, tal, no sé qué, y te vas a grabar. Y si falla el MP3 o si al de la mesa, como tú dices, que a veces les da, o sea, a ti te han dado una señal, si te la dan... Y si tú te vas a grabar, lo mismo le da por subir el volumen a tope, que les gusta mucho lo de subir mucho el volumen a tope. Ya. Bueno, pues para eso ya están los programas en postproducción, como está Isotope, está Audition, en fin, hay varios que bueno, no nos queda otra luego que trabajar en casa y corregirlo. Porque ocurre, desafortunadamente ocurre que tú crees que está todo bien porque has ido, has probado y luego te lo han subido, te lo han bajado o mil cosas que te puede pasar. Es lo que hay. Y además no puedes hacer otra cosa, porque si el micrófono es una persona hablando con un micrófono, no le vas a dar otro micrófono ni ponerle uno aquí porque estás recogiendo el de los altavoces. En fin, es un coñazo a veces porque no, te sientes impotente porque no puedes... Claro. Es complicado de sacar algo mejor, ¿sabes? ¿Y tú cómo llevas ya la cabeza muy estructurada cuando vas a una boda? ¿Sabes lo que vas a grabar? Sí, más o menos. Ya son muchas bodas. Tenemos una forma de trabajar que más o menos siempre similar, ¿no? En el sentido de, bueno, Yolanda y yo llevamos ya no sé cuántas bodas, entonces ella sabe dónde tiene que estar, yo siempre me encargo del sonido, ella del novio, yo de la novia, en fin, que sí, que estamos más o menos estructurados, ¿no? Yo os voy a decir lo que más me flipa de vuestro trabajo. De Michel, por ejemplo, leí ayer en tu web eso que, ¿cómo era? Que no interfieres, ¿no?, en la boda y tal, y me flipa porque el nivel de visual y tal es súper alto, o sea, que está, pues como se suele decir, como una peli, ¿no? O sea, todo, me parece que está todo como perfectamente controlado, la luz perfecta, enfocado perfecto, y todo eso me flipa para
ser, ¿no?, como un documentalista, ¿no?, que simplemente vas tú allí, pum, y grabas. ¿Qué grabas? ¿Con teleobjetivo? ¿Casi todo o no? No, 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 yo suelo ir con un 24-70 y Yolanda va con 90 milímetros. O 50, o 50 o 90, pero la mayor parte del tiempo con 90. Y me flipa eso, que en una situación de tanto estrés salga todo tan, tan cuidado, ¿sabes? Eso... A ver, muchas veces no sale todo tan bien, pero si no sale todo tan bien, pues dentro de todo lo que hay buscamos lo mejor en la edición, que ahí está el trabajo, ¿no? De mostrar solamente lo mejor. Pero, ¿Y con trípode también? Con trípode no. Como no pide. Bueno, trípode, por ejemplo, los discursos sí están a trípode, porque hay discursos que duran 3/4 de hora. Entonces, ahí, pues sí, usamos trípode, pero normalmente no. El 90% a monopié. Yo ahora, con la edad, he empezado a usar el trípode para eso, para en las iglesias, por ejemplo, cuando hablan más rato, digo, mira, me pongo el trípode porque si no luego voy arrastrado de la espalda. Pero y tú, Currito, lo que a mí me flipa es lo que te contaba antes. Las películas que te montas, las historias, y me llama la atención lo bien contadas que están y lo bien planificadas que están, ¿sabes? Tienen su, yo qué sé, los vídeos que veía ayer, que si está, por ejemplo, no me acuerdo si era, bueno, que venía una chica paseando a un perro y se encontraba con un chico y no sé qué, y todo tiene su plano, su contraplano, su tal, su plano estático, su plano en movimiento. Pues yo te decía que, joder, que me llamaba mucho la atención el tiempo que te lleva hacer eso. Sí, pero a lo mejor tú ves el guión mío y te harta reír. Yo pongo, el tío va con el perro, se encuentra a la mujer y le da el teléfono. Ya está. Después todos esos planos van todos sacados en el momento. O sea, no te creas tú que eso va todo... con un storyboard... Pero a la hora de grabarlo, joder, sí, te lleva su tiempo. Es decir, venga, ahora vente para acá. Espera, hasta ahora, venga, ya, aquí, espera. Ahora voy para allá, me acerco, hacemos el otro... Y mira, yo cuando los clientes me ven un videoclip, me dice, es que yo no soy una actriz, no sé qué, digo. Yo lo que puedo un poco presumir es de dirección. O sea, suelo dirigirlo bien, ¿vale? Porque ninguno son actores, todos son los pobres, van unos se toman unas tilas, otros se toman, digo, mira, tranquilizarte que tampoco es para tanto, que yo te voy diciendo todo lo que tiene que hacer. Y cada plano paro de grabar y le explico, ahora tú le tocas la carita, o tú le dices esto, o le mira el culo, o le hace tal. Entonces todas esas cosas pues lo digo yo en el momento para que todo parezca que va todo como tú dices, pero todo cada plano que corto le digo la instrucción, entonces como que es más fácil y llevadero. ¿Y en la boda también dices cosas o no? Yo en las bodas yo siempre intento dejarlo que surja, pero es verdad que muchos novios como que se quedan como un mueble, ¿no? Porque los pobres a lo mejor no saben cómo tal. Yo siempre digo, mira, pues ponte tú la corbata, ponte tú esto, ponle la madre o lo que sea, y lo voy dejando un poquito así de ir. Pero cuando yo lo veo, por ejemplo, en los exteriores, que es cuando más se cortan, porque si no va a hacer todo el rato caricia, otro rato beso, porque al final te das cuenta que hay beso y beso y beso. Pues entonces intenta interactuar un poco con ellos. Le dice buscar unas situaciones que también el fotógrafo aprovecha para también sacar situaciones, ¿cómo te digo yo, coño? Como va surgiendo, ¿no? Ve y te rodea hacia ella, dile algo al oído, dile algo guarro, dile tal. Y entonces, pues, al final, para el fotógrafo también aprovecha, que por cierto, también he leído antes que cómo llevaban los temas del flash del fotógrafo. Sí, ¿vale? Te lo iba a preguntar ahora, sí. Pues yo siempre suelo intentar trabajar con fotógrafos con los que no tienen flash. Suelen trabajar con objetivos luminosos. Y entonces, mayormente, casi con todos los fotógrafos que trabajo suelen trabajar sin flash. Solamente una luz de LED para las fotos de grupo, o poner flash para las fotos de grupo, o para un momento del baile, y más o menos suelo llevarlo bien. O sea, no... Y cuando llevan flash, pues fácil. Haces tú la foto y después hago yo el movimiento. Es que si no, no se puede. Sí. Porque eso parece que es una sesión de paparazzi. Sí, a mí me pasó en una boda que hice hace un par de años, que era horroroso. O sea, no podía con el flash. Además es que usaban flash siempre, siempre. Daba igual la situación de luz que hubiera, ¿sabes? Yo buscando una luz que entrase bonita, porque bueno, ya sabes cómo es mi rollo. Tal, no sé qué. Y incluso con la luz bonita que entraba y ellos allí, plas, 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 plas. Y lo tuve que dejar, les dije a la novia, mira, no os voy a grabar nada. Ya veré cómo lo arreglamos. Es desesperante, la verdad. Y actualmente van con paraguas, a lo mejor van dos fotógrafos y dos asistentes. Y claro, cuando no está uno, pues está otro siempre en plano. Y
bueno, es un poco complicado, pero bueno, forma parte de la boda también. Y eso ahí, te iba a decir, ¿cómo lo hacías tú? ¿Cómo lo haces eso? Si se te mete el... Porque yo hay veces que hago eso. Si está el fotógrafo, digo, mira, forma parte del... Forma parte. De la historia, pues que salga. Oye, con esa historia no podemos estar, que como forma parte va a estar todo el día en el plano, no. Pero bueno, si hay planos buenos y están ahí, pues se meten y ya está. Yo no... Verás, tampoco le doy mucho bombo a eso porque si no estaría siempre con la problemática esta. Llevamos ya años con lo mismo y no, verás, y no hay nada que hacer. Él está ahí trabajando, nosotros también y bueno, si hay mucho flash, pues hay mucho flash y ya está, que lo vamos a hacer. Si es que no... ¿A ti qué te piden los novios, Michel? ¿Cómo? ¿Qué me piden? ¿Qué te piden cuando te contratan? ¿Qué es lo que quieren o no te dicen nada? O... No, simplemente ven los vídeos que hay en la web, nos encantan tus vídeos y poco más. No hay nada así en concreto que, no sé, me dicen que queremos un vídeo elegante y tal, pero que tampoco me da muchos requisitos. Quiero que mi vídeo sea así, o sea, ¿no? Ven el trabajo, la página, les gusta y por ahí, igual que de pasado. Es lo que te digo, la gente viene muy muy aleccionada cuando te eligen a ti, o bien has visto algo o te siguen. Antes, hace unos años, me acuerdo yo que siempre o me sentaba o bien vía Carlsen se mostraban los vídeos, pero ya es que no, ya la gente viene totalmente, ¿sabes? Nos encanta tu trabajo, lo hemos visto aquí, lo hemos visto allá y no hay... Es lo que yo comentaba por antes por Instagram, es que yo cuando me siento con el cliente hablamos más de nuestras penurias que lo que en sí lo de la boda, nos contamos nuestras penas, nos ponemos ahí, nos tomamos ahí un café ahí en plan contando nuestras penas, porque yo intento entrar porque siempre es bueno hablar de situaciones familiares, como si hay padres separados, si hay alguien que falta para no meter la pata. Entonces hablo muchos temas de esto en la cita y con enseñarle un par de trailers, intentar sacarle el vídeo del sitio si lo celebraron alguna vez en aquel sitio, enseñarle un vídeo de esa finca o si de aquella zona. Y conforme ya más o menos se imaginan cómo es su boda y tampoco hace falta enseñarle mucho más, ya te digo. Prácticamente vienen como que, a no ser que sea una persona que está pegando muchos botes de un profesional a otro, sueles contratarle. Ya te digo, la persona que ya no pensaremos, no sé qué, es porque está viendo otros compañeros y no lo tiene claro. Entonces, pues, como que aquel que dice lo dejas de ir porque tampoco me gusta agobiar a nadie ni tampoco ponerle entre las patas de la pared. O sea, el que viene por ti y se nota. A ver, ¿qué dicen por aquí? Venga, aquí el público pide, Currito, que cuentes la anécdota. Pues ya vamos a ir terminando, así que podemos darnos a la fiesta. Cuenta la anécdota con Jaramillo en Revolución. Joder, ese no es cabrón el Vera tampoco. No, es que como el Jaramillo tenía una peluca de pelo que no vea y tenía tantos pelos rizados, yo le dije, tú cuando te levantas por la mañana no sabes si los pelos que te encuentras en la cama es de pelo polla o pelo de tu cabeza. Y estuvo como que toda la noche persiguiéndome para pegarme una paliza. ¿Eh? Así digo, ya, en esa Revolución creo que estaba yo desatado. Porque con Ray Roman y la Wedding Night también la ligaste allí en la... Yo hice un vídeo de una noche, como si fuera una noche de boda, que dio mucho que hablar, porque claro, se pusieron los dos novios ahí medio casi en bola, bueno, en medio bola, ¿no? Con su ropa interior y todo, y yo les pregunté a Ray Roman que él no había hecho una Wedding Night, que tú harás boda de mucha pasta, pero yo he hecho una noche con estos dos novios medio en pelota, y tú no. Y dice More, a ver... Yo me partía en aquel momento. Qué buena noche. A Michel le dice, ahora es el momento del vídeo del flash que hicimos, Michel. Por ahí lo ha puesto, More, en un enlace. Sí. Era referente a lo que estábamos hablando antes, de los fotógrafos, el flash y bueno, la incompatibilidad que hay entre fotógrafos y videógrafos en muchas ocasiones, ¿no? Y More volvía a poner por aquí, que no lo entiendo, manda aquí un, no sé por qué, un vídeo del Zarrio. De Paulina. Es el vídeo un vídeo que hicimos él y yo así en plan criticando un poco, bueno, criticándolo, analizando un poco la situación de fotógrafos, videógrafos en una boda, con el tema del fly, del videógrafo, cómo molesta al fotógrafo y todo ese tema. Yo creo que a día de hoy ya casi nos estamos llevando mucho menos ya con el fotógrafo que antes. Antes era una guerra viva. Yo creo que a día de hoy hay más ya como que se va todo más sobrehablado. Si es un fotógrafo que no conoce, lo llama, cómo trabaja, para más o menos llevar un poquito para no dar ese aspecto de no compatibilidad delante de los novios, ¿sabes? Eso es importante hablarlo. Yo es un debate que a mí nunca me ha interesado.
Hombre, yo juego con ventaja, porque el 90% o el 80% de las bodas que hago las hago con mi hermano. Claro. Entonces, claro, entonces yo a mi hermano casi con una mirada nos entendemos. Y si se mete en medio, pues me cago en todos sus muertos y... Claro, que solo tú y yo no pasa nada. Bueno, entonces... Ahí te pregunta Benjamín algo. Te pregunta Benjamín algo. Mira los comentarios. Mira. Ahora de toda la vida, pisa. Eso lo hacemos en las bodas, en los SD. Pues nada, yo qué sé. Ostras, me parece que Mitchell tiene el mismo armario que yo. No, tiene una... De Ikea. Esto es lo que... lo que tengo ahí al lado del armario. Ay, vamos a tomar una cervecita. Bien, bien. Pues salud. Me dijiste que te ibas a tomar una cerveza, pero no te veo con cerveza por ningún lado. ¿A mí? Sí, tú me dijiste, nos vamos a tomar una cerveza. Es una forma de hablar, porque yo no bebo tampoco. Yo no bebo alcohol. Yo tampoco. ¿Qué te sale los planos doblados, cabrón? Pues no, los tengo muy bien centraditos, ¿eh? Y pues yo creo que nada más. No sé si vosotros os gustaría comentar algo o pensáis que ha quedado algo sin comentar. Hombre, yo quiero aprovechar que están las posibles novias de malagueña que estén ahí, que tengan a currito. A pescar, colega, que te quede por Sevilla. Que si están pensando todavía en contratar un videógrafo y tal y quieren un vídeo de calidad, bien hecho, bueno, que miren nuestra web un poquito antes de contratar currito y nada. Mira, por aquí dice Mónica Alberte que está sorprendido que te estés tomando una Estrella de Galicia. Pues últimamente me gusta más la Estrella de Galicia que Cruz Campo, así que... Le corta. ¿Eh? La Cruz Campo no le hace mucha gracia. No, me gusta la Cruz Campo, pero últimamente nos ha dado por la Estrella de Galicia que está muy buena y... Pues nada, el confinamiento ha sido de Estrella de Galicia. De momento me quedo con esta, está muy buena. Pues nada, chicos, muchas gracias a los dos. Yo también quiero decir que si intente venir a pescar boda a Málaga, lo voy a reventar, que también quede claro, ¿vale? Pues estamos pensando ahí, Benjamín y yo, en hacer algo gordo. Sí. Si quieres algo gordo, ven. Yo te voy a dar algo gordo, ven. Bueno, como te digo que estamos... ¡Corta! Bueno, pues para mí ha sido un placer, de verdad, Carlos, gracias por acordarte de mí, ya te digo, porque después de tantos cracks que pones por aquí, que la verdad que para mí es una bendición, la verdad, me ha gustado mucho y me ha compartido con el sevillano mi arma este también este ratito. Nada, todos aquí, todos estamos para aprender de todos, porque... Yo hablo muchas veces de ti, Curro, y te pongo como ejemplo de alguien que sabe lo que quiere, cómo lo quiere y cómo tiene que hacerlo, y lo haces de puta madre. O sea, mira, yo sinceramente he ido a 24.000 workshops, y en todos los workshops, Morenilla, todo el mundo me decía, Curro, tiene que subir precio, elige más tu cliente, y digo, tío, pero es que yo estoy cómodo así, sinceramente, yo estoy cómodo así. Entonces, cuando tú estás cómodo y ves que te va bien, no quieres cambiar. O sea, si tú quieres cambiar, porque tú quieres cambiar, pues ya es tú, porque tú quieres. Pero yo me siento cómodo ahora mismo y sigo teniendo... La fase cero, será cabrón. Entonces, claro, si te encuentras cómodo con el cliente y si tú ves que vas teniendo más, incluso que no te va bajado, entonces que estás haciendo las cosas bien. Claro. Entonces yo en ese sentido estoy cómodo. Y estoy cómodo con mi cliente y quiero el cliente que yo quiero. El que reconoce tu trabajo, el que te quiere como un invitado en la boda... Y esa humanidad que es la que yo quiero. Y sinceramente, la poca boda que he hecho, de eso no lo he notado. Y entonces estoy cómodo como estoy. La boda de Marbella se la queda de todo el Miche. Yo también creo que se puede hacer de todo, ¿sabes? Quiero decir que todos podemos, se puede uno adaptar a todo lo que venga, pero eso que te dicen de subir precio, por ejemplo, yo, que no he dicho lo que yo cobro, pero yo cobro en torno a 1650, 1850. Yo voy variando un poquito de un año a otro, tal. Y es que cuando he subido un poco el precio, yo he notado mucha diferencia, que me contrataban menos. No, pues yo me puedo subir, ya te digo, de cada año puedes subir a más 50 euros, va subiendo poquito a poco, pero yo, gracias a Dios, ha ido creciendo a más gente. Yo te digo, este año es que más boda iba a tener. Y años atrás iba subiendo más boda, o sea que yo he ido de forma
Yo es que creo, en un curso que hice con Montoro, creo que era Montoro, que decía que hubo una franja de precio en el que se contrata menos. Y yo a veces me preguntaba si yo estoy ahora mismo en esa franja, en la que no es ni barato ni caro. Entonces, vas a contratar siempre la de en medio. Sí, por eso, pero es que no he podido dar... Pero bueno, yo estoy a gusto como estoy. A mí, yo me preocupa que hay veces que tengo más bodas, menos bodas, y nunca... Y yo también llevo muchos años haciendo bodas y nunca he... Y yo sí que investigo y me hago preguntas del por qué no, pregunto a gente que sabe de marketing, tal, y yo nunca he encontrado un patrón ni un motivo de por qué el año pasado, por ejemplo, tuve muy pocas bodas y este año tenía muchas. Bueno, muchas. Tenía 12, 13, ¿sabes? Tienes que plantearte que si llevamos tantos años en esto y seguimos ahí, es porque algo estamos haciendo bien. Sí, no, eso es lo que hablábamos antes al principio en Instagram. Así que a ver qué dice Antonio Domingo. Voy a ponerlo aquí, ¿vale? Ganas de verles de nuevo a todos cuando esto pase. El 2021 sería un buen año y así celebramos la década de revolución. Sí, pues sí. Si es que, a ver, y no entra. Si es que sobra algún día entre tanta boda retrasada para el próximo año. Gracias, Carlos, por esta iniciativa y saluditos a los dos pedazos de invitados. Pues tengo ganas de traer a Antonio Domingo cualquier día de estos. Porque lo mismo que estuvo aquí en Málaga también, lo de Video Sammy, este también estuvo por aquí y me alegró mucho verlo. Hacía mucho tiempo que no veía al muchacho. Yo mucho, mucho también. ¿Cuánto? Mira, Mónica Albertes, que ha llegado tarde, nos pregunta de cuánto tiempo tardamos en editar. Pues yo tardo aproximadamente una boda de unos media hora, más o menos, y el resumen de 3, 4, 5 minutos. Y también hago unas piezas chiquititas para internet, para las redes sociales y eso, un mes aproximadamente. Tú dijiste, Michel, que 15 días, 3 semanas, depende. Depende del tipo de boda, porque hay bodas multiculturales que en otros idiomas que no solo inglés, entonces ahí puedo llevarme un mes y medio, a veces hasta 2 meses me he pegado, pero por norma general, ahora mismo una boda normal, 15 días, 3 semanas, un mes, depende de... Te envidio, Michel, te envidio lo poco que tardas y... Con Da Vinci he dado un salto adelante en ese aspecto, ¿vale? Con respecto a Premier. Joder. Sí. ¿Y Currito, tú cuánto dijiste? Yo tardo de 4 o 5 días. Joder. Vale. Bueno, chicos, nada, que no me gusta cuando digo nos vamos a despedir y luego no se despide. Qué locura, dice Mónica. Así que bueno, pues eso, muchas gracias y quién sabe, a lo mejor os vuelvo a llamar más adelante para hablar. Será un placer. Bueno. Siempre dispuesto, jefe. Venga, muchas gracias. Chao. Saludos a todos. Chao. A ver. Adiós, Curro. Bueno, pues muchas gracias a todos por aguantarnos, por escuchar estas charlas, que me alegro que os gusten y que, bueno, todos saquemos algo en claro de todo esto. Y nada, recordaros que habitualmente estas charlas suelen ser los martes y los viernes, a veces las cambio a los sábados, dependiendo, por ejemplo, si es algún invitado mexicano, cambio la hora. Para el próximo viernes a las 12 estaré con dos actores, estoy dedicando un día para estar con videógrafos, con filmmakers como yo, y si el viernes o el sábado lo dedico más a gente con el mundo del cine, que ya le he dicho a Mónica 100 veces que alguna vez estará ella aquí. El próximo viernes a las 12 estaré con Patricia y con Alfonso, que son de Los Absurdos Teatro, y con Raúl Prieto, actores, todos ellos. Buscarlo por ahí, han trabajado mogollón y son muy reconocidos. Y estaremos hablando un poco de su mundo y del actor y de cómo es su trato con los directores y con todo esto. Os pediría que si os gusta la iniciativa, que lo compartáis por ahí y nada, si me queréis seguir, pues seguidme en Instagram y Facebook, que iré anunciando las siguientes charlas. Ya estoy preparando las de la próxima semana. La próxima semana estaré con una productora, con una amiga mía que se dedica a la producción de películas internacionales, y la del martes no la tengo cerrada del todo, así que no lo puedo anunciar. Por favor, si os gusta, dadle al compartir y os espero el próximo día. Muchas gracias, que vaya bien.